Un lindo viernes para todos los que nos escuchan, un fin de semana lleno de bendición, de poder, de unción, de gracia y de favor del Señor Dios Todopoderoso. Recordamos a Abraham y a Lot. Lot escogió la mejor tierra, al parecer de sus ojos, cerca de Sodoma y Gomorra. Al ver el Señor el pecado de esa ciudad, decidió castigarla y terminarla, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19. Y mandó fuego y azufre sobre esa ciudad. Y el Señor mandó a sus ángeles para que sacaran a Lot y a su esposa y a sus hijas de aquella ciudad. Y la esposa de Lot no hizo caso, Génesis capítulo 19, versículo 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. No mires atrás, las cosas del mundo son atractivas al parecer de nuestros ojos, pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Por eso, quitando los ojos de la tierra y poniendo nuestra mirada en lo celestial, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que nos distraen del llamamiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Y por la vanagloria del mundo y tantas cosas, entonces somos atraídos y podemos volver atrás. Cuida tu mirada. Jesús mismo dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Somos aptos para el reino del Señor mirando al Señor, al autor y al consumador de la vida. Así que mira, Señor, prosigue hacia Él y no te dejes envolver por las cosas de este mundo que son pasajeras, pero las cosas del cielo son eternas. Sigue tomado de la mano del Señor y yo sé que Dios va a mostrar su gloria y su favor. Quiero orar por ti ahí donde te encuentras y por toda tu familia y por todos los planes que tenemos para este fin de semana que van a ser grandiosos. Señor, gracias por cada familia que me escucha. Yo quiero bendecir hoy, Señor Dios Todopoderoso, y declarar sobre cada uno de ellos que sus ojos espirituales están abiertos, Señor. Que tú tomas el control, el mando y el señorío de cada vida y de cada corazón. Y encomendamos en ti nuestros planes, Señor, todas las cosas que vamos a hacer este fin de semana, el retiro de varones, el primer encuentro de líderes de nuestra congregación. Bendecimos a las iglesias en las naciones de la tierra, a los pastores, todos los planes, Señor. Señor, los diseños que bajamos del cielo, Señor, para que se cumplan. Y declaramos que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende, y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por los planes de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Un feliz viernes otra vez.